Ay, mi hermano casi no habla. Hace todo lo que X le dice. Ay, además, ella está como muy fuerte. Mira lo que le hizo a mi coche y al desarmador. Lo dobló todo. ¿Y a dónde se fueron? No sé, le dijo a Ángel que la acompañara. Y se fueron los dos, pero ya se tardaron mucho. Ay, por suerte mi mamá salió a hacer unas cosas. Ay, y no los vio salir. Tenemos que encontrarlos. Ay, pero si nos vamos de aquí, regresando, los vamos a ver. Es cierto. Vamos a quedarnos aquí otro rato a ver si regresan. Oye, Narciso, ¿no me puedes arreglar mi cochecito? Ay, yo no sé hacer esas cosas, ni tú. Hola. ¿Y ahora por qué tan serios? Solo fuimos a dar una vueltecita para que Ángel me enseñara un poco la ciudad. ¿Saben qué? No se deberían de ir sin avisar. ¿Ya se les olvidó que tienen que arreglar a la pobre de Fifi? No la molesten. Si viene de tantos años en el futuro, no tiene nada de malo que conozca un poco la ciudad, ¿o sí? Pues te vas a ir a mi casa conmigo a arreglar a Fifi, ¿escuchaste? Claro, está bien. No te preocupes. No te enojes, Violeta. Bueno, nos vemos, Ángel. Adiós. Nos vemos, Ángel. ¡Adiós! Nos vemos, Ángel. Antes que nada, tienes que volver a Fifi a su estado normal. Bueno, pero con una condición. Tienes que dejarlo alejado de mí. ¿Me entendiste? Porque si no, lo voy a congelar definitivamente. ¡Ay! ¿Dónde estás, mi amor? ¡Fifi! ¡Ay! Pero si la tienes ahí enterrada, quítate de ahí. ¡Qué barbaridad! Siempre has estado en mi contra. Tienes que ir con mi pobre gatita. Ay, pero qué barbaridad. ¿Pero cómo se derritió? ¿Cómo derretirse? Oye, no entiendo. Ya llegamos, abuelita. Dios mío. Es que está vivita y blandita. Se dice vivita y coleando. Yo no entiendo. Cosita. Yo no entiendo. Ay. Entonces, cuando pasamos por el parque, la vimos que no jugaba con nadie y la invitamos a jugar con nosotros. Oye, a ver, niña, no te escondas. ¡Sal! Oye, ¿pero de qué vienes disfrazada? ¿De astronauta? No, es la ropa que usamos en el futuro. Sí, es que está en una obra de teatro del futuro y se quedó con el vestuario. ¿Y de qué parte de Estados Unidos eres? De Nueva York. ¿Que en tu país no tienen gatos? ¿O por qué le haces feo a mi gatita, No le conviene estar junto a ellos porque es alérgica. Ay, no te preocupes por eso. Fifi también es alérgico a los niños. Ay, este para allá, niña. Ah, sí. Quítate. Ay, sí, por eso me la voy a llevar a mi cuarto, ¿eh? Y voy a cerrar muy bien la puerta para que no sufra. Oh, pobrecita de mi Fifi. Oh, tan chiquitita. A ver, hijita, ven. ¿Llevas mucho tiempo aquí en México? No, solo unos días. Pero sus papás andan en Cancún y la dejaron con una tía que está amargada. ¿Se puede quedar con nosotros hoy, abue? Claro que sí, mi amor. Y tu papá, seguramente que también va a estar de acuerdo. Gracias, abue. ¿Y vamos a dormir juntas? Pues sí, porque los cuartos están ocupados por mi abue y por la señorita Urraca. Y esta cama es de mi papá. Bueno, pues, hasta mañana. Hasta mañana. ¿Qué, no te vas a acostar? Ay. ¡Ándale, ya duérmete! Ay, pues ya voy. No soy máquina. Quédate aquí, nada.
X es muy rara, pero es muy bonita. Ay, con razón le gusta a Ángel. Hola, hija. Ay, ayer tu papá llegó tarde. Claro, se extrañó al ver a tu amiguita. Yo le dije que estaría con nosotras por un par de días. ¿No se enojó? No, claro que no. ¿Y ya se fue? Sí, porque se tuvo que ir muy temprano a la oficina. Ah, por cierto, lo vi muy desganado. Yo creo que está trabajando demasiado. Oye, abuela, ¿no has visto a Sandy? Pues se fue muy apurada y no dijo dónde iba. Oye, ¿no te parece así? Como un poquito extraña y como tiesa. Pues sí, pero nada más tantito. No te preocupes, abuelita. Qué rico. Voy, voy. ¿Quién es? ¡Violeta! ¿Sí? Vengo por ustedes para que me ayuden a buscar a X. Se escapó y no la encontramos. No, está aquí con mi hermano. Ya llevo un ratote con él en el cuarto. No ha salido ni para desayunar. ¡Ven conmigo, Neto! ¡Vamos, vámonos! Hola, Violeta. Qué bueno que llegaste. Ya tenía ganas de verte. Hola, Violeta. Estamos ocupados. No, 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 no. Violeta, Violeta. Ven, ven. ¿Por qué tienes esa cara? Siéntate. Mira, le estoy enseñando fotos a X para que vea cómo vivimos en nuestra época. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Y con estos ojos tan bonitos que tienes en esta foto, pues debes tener muchas admiradoras, ¿no? Ay, a ver, y en esta foto, pues, enséñamela, es que no veía bien. A ver, ¿cómo? Yo también tengo fotos. ¿No las quieres ver aquí? Ay, no, luego, no tengo tiempo. ¿Por qué no aprovechas mejor y ves las fotos de Neto? Yo quiero platicar con Ángel. Mejor ve tú con Neto a ver las fotos y déjanos en paz. ¡Te dije que te vayas ahorita mismo con Neto a ver las fotos! ¡Está bien! ¡A ver, Neto! ¿Qué pasó, Violeta? ¿De qué querías hablar conmigo? Te quiero preguntar una cosa. ¿Te gusta X o qué pasa entre ustedes? Nada, ¿por qué me lo preguntas? Me cae muy bien y quiero saber cómo es el futuro, pero nada más. Ya, Ángel, dime la verdad. Quiero saber si realmente ibas a hacer lo que vi que ibas a hacer. ¿Y qué iba a hacer? No te entiendo, Violeta. ¡Ay, ya! ¡Olvídalo! Y esta es de cuando nací. Soy el niño que está en la cuna 24. A ver. ¡Ay, qué feo! ¿Por qué estabas tan hinchado y arrugado, guácala? ¡Ay! ¡Porque así nacen todos los bebés! ¡Ya me explicó mi mamá! ¡Tú te veías igual cuando eras bebé! ¡Claro que no! ¡Yo nunca me he visto tan fea como tú! Si vas a estar criticando mis fotos, mejor no te enseño nada. Nada más porque vienes del futuro, te crees mucho presumida. Sí, como... ¡Adiós! Bueno, voy a ver a Ángel. Oye, Neto. Pero ahora sí, si viene alguien, no lo dejes pasar. No quiero que nadie nos moleste. ¿Me entendiste? Sí, sí, sí entendí. Ay, mi amor, ¿pero qué tiene? ¿Qué pasa contigo? ¿Pero qué tienes, corazón? Si todo va a estar bien, ¿qué pasa, Mira, no sé qué sea, pero solamente te digo una cosa. Nadie
merece las lágrimas de una niña tan buena y tan dulce como tú. Ay, abuelita. Ay, qué linda foto. ¿Sabes una cosa? De pronto cuando estoy contigo siento cosas como muy extrañas, pero después ya no me acuerdo de nada. Como si no controlara bien mi mente. Es que... eso pasa cuando una niña te gusta. Es que, mira, hace ratito Violeta me reclamó algo que dice que yo iba a hacer, pero yo quería saber si quería hacer lo que no hice. Es muy complicado. No te preocupes. Confía en mí. Ahora tenemos que terminar con el proyecto que habíamos empezado. ¿Qué proyecto? Este. Vela. Siéntate. Siéntate. Lo único que tienes que hacer es verla, relajarte. Oye, ¿y cómo le haces para que aparezca? No digas nada. Solo concéntrate en la esfera. Solo te quiero avisar que X y yo nos vamos a Villa Florida. ¡Qué bueno! Es para mandarla de regreso a su época, ¿verdad? Sí, pero yo me voy con ella. ¿Y qué vas a hacer allá? Conocer su mundo. Porque X y yo ya somos novios. Dios. Por eso en la mañana estabas a punto de besarte con X, ¿verdad? Ni modo, Violeta. Perdiste. ¡Contigo no estoy hablando! No te puedes ir con ella, Ángel. Puede ser muy peligroso. No sabes cómo son las cosas en el futuro. Además, tus papás no te dejarían ir. Piensa en ellos. Piensa en Neto. ¡No te metas, Violeta! No puedes hacer nada para impedirlo. ¡Está bien! ¡No! Déjala, tampoco la empujes. ¡Tú también vete de aquí! ¡No los quiero volver a ver! ¡Déjenme en paz! ¡Váyanse! 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 ¿Por qué? Amigos, amigos, somos el... ¡Venga, que quito! ¡Yo contesto! ¿Quién es? A ver. ¿Bueno? ¡Soy yo! Vengan a mi casa, pero volando. Les tengo una sorpresa. Ángel no está. Pero yo voy solito. Si me lleva a mi papá. Adiós. Oye, papi, ¿me llevas a casa de Narciso? Dice que me quiere mostrar una cosa. Está bien. Después terminamos de armar el rompecabezas. Ay, ay, espérame tantito. Ay. Ahorita regreso, mi amor. Voy a llevar a tu hijo a casa de Flor. Vamos, Ángel, no te quedes atrás, sígueme. Vamos, ven, sígueme. Con Narciso en su cuarto. ¡Eh! Hola, hermano. Ser para ti.
Hola. ¿Y Violeta? No vino. Se enojó con nosotros. ¿Y eso? Es que no le gustó que Sandy fuera mi novia. No puedo salir ni un momento, porque regreso y otra vez te encuentro llorando. Es que fue muy feo, abuelita. Ángel me dijo que esa niña y él eran novios. ¿En serio? Sí. De todos modos, no lo quiero volver a ver nunca. Para serte sincera, no me cayó nada bien esa niña. Desde que la vi me pareció así como muy rara. Y no solo se hicieron novios, sino que se lo quiere llevar al bueno, a donde ella vive. Pero eso no puede ser, abuelita, eso no puede ser. Pero, ¿cómo que se lo quiere llevar si son solamente unos niños? Ay, yo no te entiendo, hija. A ver, explícame, ¿qué pasa, eh? Perdóname, abuelita. No te puedo explicar ahora. Tengo que ir a ver a Ángel. Oye, oye, pero ¿no me acabas de decir que no lo quieres volver a ver? Sí, pero es que esto es muy urgente. Te prometo que no me tardo. ¿Me dejas ir a su casa? Pues sí, si es tan importante como dices. Ándale, ve, pero no te tardes, ¿eh? Gracias, abuelo. Nada. Me gustaría que dejaran ir a Ángel de vacaciones conmigo. ¿De vacaciones? No conocemos a nadie de tu familia, ni a tus padres, ¿cómo crees? Pues yo ya hablé con ellos y lo quieren invitar. Mira, entiéndeme, esto no está nada bien, no es correcto que dejemos ir a nuestro hijo para que se vaya contigo una niña que todavía ni siquiera conocemos. Vámonos. ¡No abras! Pero es que... ¡No! Te digo que no abras. ¡No abras! ¡Lárgate de aquí, Violeta! ¡No nos molestes! Estamos a punto de irnos y nadie nos puede detener, ¿me entendiste? Violeta, ¿qué estás haciendo aquí, mi amor? Yo vine a ver a Ángel. Es que Sandy insistió en llevarse a Ángel. Yo traté de detenerlos, pero finalmente se fueron. ¿Pero a dónde? ¿Qué pasa? ¿Quién es esa tal Sandy? Es una amiga nueva. Pero no te preocupes, Flor. No deben tardar. Por eso me quedé, para esperarlos. No, yo no entiendo nada. Si están tus papás en casa, ¿por qué dejaron salir a Ángel a estas horas? ¿Y por qué no nos contestaron las llamadas? A mí todo eso me parece muy raro, muy, muy raro. Yo, mi amor, no pienso ver nada. A ver, bájate tantito. ¡Ah! ¡Allá veo! ¡No puede ser! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nito? ¡Mis papás! ¡Qué feo! Contigo, solo contigo bailar. Corazón. ¿Saben lo que acabo de ver? ¿Qué?
¿Qué es lo que viste, Neto? Oye, ¿por qué estás tan pálido, eh? Es que estamos jugando policías y ladrones. Sí. No es momento para eso. En la esquina hay un teléfono. Voy a llamar. Se me hace muy raro que tus papás no estén en la casa. Ay, ya dinos qué es lo que viste, Neto. No me van a creer lo que acabo de ver. Delante de Flor no les podía decir nada. Pero es que Ángel está en peligro y sigue ahí con X. Está decidida a llevárselo al futuro. La verdad es que mi mamá no piensa moverse de aquí hasta no ver que Neto entre a su casa. Ya sí, escóndanse para que mi mamá crea que entraron. Sí, sí, escóndanse ya, órale. Órale, ya, escóndanse. ¿Dónde están Violeta y Neto? Es que Ángel y Sandy ya llegaron y ellos entraron con ellos. Y Ángel me dijo que sus papás fueron a dar una vuelta, como la noche está tan bonita. Pues con razón no contestan. Ven, quiero saludar a Ángel y conocer a su famosísima amiga. No, mejor no, ma. Es que, bueno, yo también por eso no quise entrar porque me siento un poquito mal. ¿Qué pasa, mamá? No sé, me siento muy cansado. ¿Cansado? Sí, muy bueno, cansado. Lo que te hace falta es cenar y un tecito y vas a dormir muy rico. Sí. Y si te sientes mal, llamamos al doctor. Sí, vamos. Apréndetelo. Tú no quieres a Violeta. No tienes que quererla. Violeta no sabe con quién se mete. ¡Ángel, por favor! ¡Violeta! ¡No abras! ¡No abras! Tú quieres irte al futuro conmigo. Sí, quiero ir al futuro contigo. ¡Ay! Vete, Violeta. No quiero volver a verte. ¿Es en serio, Ángel? Sí. La única niña que me interesa es X. ¡Fuera de aquí! ¿Por qué me haces esto, Ángel? ¡Violeta, espérate! ¡No te vayas! ¡Déjame, Neto! ¡Déjame! ¡Ángel, ves aquí! ¡Algo le pasa! ¡Sí! ¡Ya no me quiere! ¡Violeta! Por fin se fue. ¡Neto! ¡Ven para acá o te traigo volando, niñito! ¡Ven, yo te invito! ¿Cuánto sabes? ¡No puedes irte y dejar a mis papás congelados! ¡Ay, ya, niño! Antes de irnos los voy a dejar como estaban. Ya. Oye, ya que te vas a ir muy, pero muy lejos, ¿por qué no me llevas? No puedes ir. Solo vamos X y yo. ¿Y Violeta no va contigo? ¿Qué no la vas a llevar? No, tampoco. ¡Pero si es tu amiga! ¿Qué, ya se te olvidó? Tú la quieres mucho, recuerda. ¡Ay, ya estate, Neto! ¡Ya! Sí, abuelita, soy yo. Qué bueno que regresaste porque ya me tenías muy preocupada. Habló tu papá. Quería despedirse de ti porque otra vez se tuvo que ir a la presa. Y ahora te lo necesito tanto.
A ver, hija. A ver, mi corazón, ven acá, ven acá. Ven acá. A ver, mijita. Ay, válgame Dios. No me digas que esos ojitos lloraron otra vez. Abuelita. Por favor, ayúdame. ¿Y ahora qué pasó? Ay, congeló a mis papás. ¿En serio? Sí, y ellos ya se van. ¿Y dónde está Violeta? Se fue porque mi hermano la corrió bien feo. Te prohíbo hacer llamadas o contestar esta cosa tan ridícula que llaman teléfono. Si lo vuelves a hacer, Neto, te va a ir muy mal, ¿me entendiste? ¡Neto! Hijo, ya es muy tarde. Necesito hablar por teléfono, por favor. ¿A quién le vas a hablar? ¿Eh? A tus tíos. Me quedé muy intranquila con eso de que se fueron a dar una vuelta. Dios mío. Ay, no. Es que no puede ser, no contestan. Ni siquiera tus primos. ¿Sabes qué, Narciso? Yo voy para allá. No, no, mejor mamá. Oh, sí, hijo, sí. Estoy muy preocupada. Bueno, entonces voy contigo. Bueno, está bien, vamos. Vamos. Nunca había visto a alguien que se resistiera tanto a ser controlado. ¿Será porque se me está acabando el tiempo? Quiero volar. Si yo escucho tu nombre pasar. Contigo mi amor, es contigo por favor. Bailar contigo es lo que quiero yo. Tú y yo. Mi corazón ya quiere explotar. Si yo te veo llegar a lugar. Contigo mi amor, es contigo por favor. Bailar contigo es lo que quiero yo. Cuando sales tú a pasear, si tú me miras, no puedo más yo aguantar. Quiero ya ir a donde estás, pedirte si quieres bailar para siempre.